Nosotros, abogados firmantes, miembros de la Coordinadora Nacional de Salud de Trabajadores y Trabajadoras, CONASAN, movimiento único instrumento de la clase obrera venezolana, defensores del ambiente, vida, salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Cocinetra, Táchira, Fedepro, Monaga, Consul de Prey, Bolívar, Coresta, Anzuati, Futa, Bec, Portuguesa, Fugreso, Aragua, PDVSA, Alto Apure, Delegado de Prevención de Cogedes, Falcón, Futrafal, Falcón, Marina, Carabobo, Lara, Insacel y Colectivo Clasista Pedro Ortega Díaz, Carabobo, Aragua, Lara, Anzuati, Portuguesa, Distrito Capital, Miranda, Bolívar y Cogedes. Concurrimos ante ustedes respetuosamente como máxima autoridad a fines de poder. Capítulo 1 de los hechos. En Venezuela, miles de hombres y mujeres, adolescentes, niños y trabajadores engrosan de manera constante en la estadística de siguientes enfermedades laborales. Aunque los trabajadores hemos obtenido grandes conquistas y logros en el área de salud, de seguridad y salud laboral, falta mucho que cambiar con la cruda realidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Alto índice de accidentabilidad e incremento vertiginoso en enfermedades ocupacionales, que no tenemos respuesta por parte de la situación que se considera hoy en día un problema de salud pública. En este permanente y gran esfuerzo que diariamente realizamos los líderes, llamarse delegados de prevención o representantes sindicales y vivamos defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, facultados con amplias atribuciones, funciones bien definidas, marcadas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo y la Proximal, vemos con alta preocupación actualmente existe un terrorismo patronal ejercido por la parte representante de la empresa pública y privada, e inclusive las instituciones del gobierno, en ocasiones abiertas con complicidad con funcionarios públicos y representantes del organismo del Estado venezolano, entre otros, Inspectoría de Trabajo, Guardia Nacional y Cuerpo de Seguridad. Resultan alarmantes estos hechos ejercidos de manera sistemática contra los trabajadores y trabajadoras. Son múltiples actuaciones emprendidas a través de los diferentes mecanismos. Estos son calificaciones de despido, prácticas perniciosas, prácticas sindicales, persecuciones, amedrentamientos, hostigamientos, intimidaciones y sicariato, lo que constituye una violación flagrante en el artículo 56, numeral 5 de la Loximal. Además, consideramos como hecho delictuoso establecido en el artículo 192 del Código de Organización Penal venezolano, en concordancia con el artículo 193 y 175, segunda parte y el 146. Establecido en la disposición de la Loximar, exigimos flagrantemente violación de los artículos 56, numeral 5, a contracción cita textualmente. Atenerse a cualquier conducta maliciosa y ofensiva sobre el trabajador, los trabajadores, los patronas. Okay, todos conocemos el artículo 56, numeral 5, pero somos delegados de prevención. Entonces aquí tenemos una estadística, cada día son más los trabajadores, trabajadoras de diferentes empresas expuestos a lamentables situaciones, quienes han sido atacados en distintas vías, en medio, hoy víctimas de terrorismo patronales, aseados y perseguidos con el cumplimiento del ejercicio de las funciones, esencialmente por cada defensa de los derechos de más, por las mejores condiciones de salud. Entonces yo les muestro aquí, les muestro aquí una tabla donde están todos los estados y sus diferentes causas, despido, amedrentamiento, acoso, sicariato. Tenemos el caso de la Toyota, el caso de la Mitsubishi, el caso de Aragua, el compañero Richard, que va a trabajar a Vista Requena. Todos esos casos están aquí, compañeros. Aparte, después de que se hace la tabla de los casos emblemáticos a nivel nacional, por eso es que le hago un llamado a todos los delegados y delegadas de prevención que se unan a su consejo y den las diferentes denuncias y vamos para meterla en el Ministerio Público, así como lo estamos haciendo nosotros por cada estado. Hay algunos estados y los estados que traen sus denuncias aquí están formuladas. Una vez que terminan todas las acusaciones, seguimos con la lectura. Son diversas actuaciones de terrorismo patronal ejercidas en los sectores económicos y círculos de poder político, en el cual tienen como único objetivo impedir y silenciar las distintas denuncias formuladas por la diversión económica en materia de seguridad y salud laboral. En las distintas áreas de trabajo, por falta de adecuación tecnológica, incremento de índices de accidentabilidad, incumplimiento de la Loximar y su reglamento parcial. También denunciar los hechos de corrupción, irregularidad administrativa y saboteo. En las empresas del Estado, como son Orinoco Aero, Pemprecal, CBG Ferrominera, CBG Benalún, Sidor y la recién nacionalizada Orinoco Aero, Nopro, Fiosa, Briten y Cietur. Faltando otros aspectos presentes, débil política fiscalizadora y sancionadora por parte del ISACEL, el IBS y el MINFRA. Consideramos que actualmente el ISACEL aplica una débil política fiscalización y sancionatoria en los centros de trabajo, lo que deriva
motiva la mayor violación de la LOPSIMAR por parte del empleador, desacertada estrategia de materia de prevención en accidentes y enfermedades ocupacionales, actualmente actuación es reactiva, meramente administrativa, lo que ocasiona falta de atención oportuna y adecuada en las distintas denuncias y demandas de los trabajadores y trabajadoras, manteniéndose una mora con las deudas sociales en cada una de las regiones, inspecciones, investigaciones de accidentes laborales, investigaciones de enfermedades ocupacionales, de mejora en las condiciones de trabajo, despido delegado de prevención, evaluación en los puestos de trabajo del clima organizacional, certificaciones, activaciones de los comités de las diferentes empresas y talleres de formación de los delegados y delegadas de prevención. Una muestra como la burguesía utiliza la burocracia, está como la herramienta en la actitud de muchos funcionarios presentes en las instituciones de justicia, quienes hacen un gran daño a los trabajadores al no realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas responsables administrativas y penales en los múltiples accidentes mortales. Por citar algunos de ellos, caso de Prográn, Ferrominero Orinoco, Orinoco, entre otros. Falta egresar en otras regiones. Existen 16 egresadas a nivel nacional que constituyen un débil atención a la deuda social en el proceso actual, retrasa 2 años que dura una certificación de enfermos ocupacionales. Quien es castigado y resulta el trabajador y trabajadora, enfermo, quienes además de ocasiones tienen que soportar el maltrato y desprecio a los funcionarios, sin ética, sensibilidad humana, también tienen que lidiar con la reducción y eliminación de sus ingresos. Hasta que el caso de atención por parte de Lisa Celes tuvimos una respuesta inmediata, podríamos articular el artículo 72 de la LOPSIMAR y los trabajadores no sufrieran muchos, en este caso, una enfermedad ocupacional. Los estatutos del 9 de Esparta, Sucre, Amazonas y de Tamaguro son uno de los estados que carecen de jereza. Cuando hablamos de la jereza, hermano, hablamos en el estado de Bolívar, comprende la parte de Amazonas y de Tamaguro. En el estado de Anzoátegui comprende la zona de Sucre y 9 de Esparta.